plantean equilibrar los usos de suelo en las calzadas y el Centrito Valle. Advierten que sicomoros pueden ser riesgo para las aceras de la calzada del Valle. Forman agrupación colegios, buscan regresar a clases el 30 de agosto. Esto y más en Sierra Madre News. Estas son las noticias. La administración planteará un plan para regular los usos de suelo en la zona de las calzadas y el Centrito Valle, donde, escúchelo bien, habitan apenas 2.000 personas y trabajan alrededor de 16.000. En una sesión de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro, Javier Leal, titular del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana de San Pedro, realizó una presentación donde propuso la creación de planes parciales de desarrollo para estas dos zonas, los cuales se pondrán en consulta para la ciudadanía el mes de septiembre. El funcionario dijo que estas dos áreas, que representan apenas el 1.75% del área total del municipio, requerían de una intensiva intervención. Ahora, en temas de uso de suelo, aquí hay una tendencia también importante a resaltar, que es cómo se ha ido reduciendo la vivienda. En los últimos 10 años la vivienda se redujo en un 8.36% y este espacio se ha ido llenando por más comercio y oficina. Los sicomoros que la administración sembró en las banquetas de la calzada del Valle son árboles de río y sus raíces podrían dañar las recién hechas banquetas de la avenida en un lapso de 5 a 10 años, advirtió el experto viverista Carlos Alanís von der Meden. Dijo además que las condiciones en las que lo sembraron no son las adecuadas, con poco espacio para su crecimiento y además con tierra que no es la adecuada para su desarrollo. Por ello, en sitios como la calzada del Valle y Río Rosas, algunos sicomoros fallaron en su adaptación y murieron. En banquetas como este ejemplo, que tiene 60 centímetros de ancho, pues realmente es una situación totalmente errónea tratar de pensar que un árbol de estos puede estar en condiciones óptimas y adecuadas en un lugar tan reducido que termina reventando banquetas y haciendo un montón de cosas. Señaló que la gente en el futuro optaría por usar el camellón central de la calzada del Valle y no las amplias aceras de esta avenida. Realmente el espacio está muy reducido, deben haber planeado que esta banqueta fuera más angosta. En este espacio tan reducido, lo que pongas va a ser un limitante. Yo creo que el atractivo de caminar por aquí nunca va a ser caminar por la banqueta, sino caminar por el camellón, por el andador central que tiene la calzada del Valle, que tiene la amplitud, que tiene la sombra, que tiene los árboles correctos y no esta parte de aquí. Estas son las breves de Sierra Madre News. Colegios de San Pedro decidieron unirse a una agrupación de nombre Colegios Unidos, que busca el regreso ordenado y voluntario a las clases presenciales el próximo 30 de agosto. Esta semana tuvieron distintas reuniones con autoridades del estado y el día de hoy se decidirá de manera oficial si habrá regreso y en qué condiciones se dará. Valeria Guerra Siller y Venecia Guzmán Elizondo pasaron del ayuntamiento a la administración municipal. De ser síndica, Guerra Siller será ahora secretaria de Servicios Públicos. Guzmán Elizondo fue regidora y ahora será secretaria de Innovación y Participación Ciudadana. En entrevista, esto fue lo que ambas dijeron. Fue donde se da esta invitación a que participe, ahora desde el otro lado, en la parte totalmente operativa y, como bien dices, una de las secretarías pues con más trabajo, también de las más grandes, porque pues atiende todos los servicios que tocan directamente al ciudadano. Para mí, una de las cosas que trabajé desde hace 3 años ha sido cómo poder integrar a la ciudadanía. Siempre he tratado de ser muy transparente, también usar mis redes para comunicar, para que más personas estén involucradas y estén al tanto, porque yo creo que eso es lo más importante que como ciudadanía tenemos que ofrecer. Más de 20.000 firmantes en la plataforma change.org pidieron la reapertura del Parque Ecológico Chipinque, el cual fue cerrado por el incremento de los casos COVID en el estado. Dicen que si hay un lugar seguro, ventilado y donde se pueda practicar la sana distancia, es en este sitio, enclavado en la Sierra Madre Oriental. Esto es todo por hoy. No deje de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews@elnorte.com y comparte este noticiero en sus redes sociales. Yo les espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.